Deme unha de pulpo. Pulpo de la ría. Me llamo Constantino Portela Fernández, más conocido como Tino. Soy propietario de la alimentación de la calle Herrería número 21. Aquí tienes servilletas. También tuve la calle Herrería, otra alimentación al lado, en Herrería 23, que también fue estanco. Yo soy natural de Covelo, un pueblo llamado Piñeiro, y vine para aquí con 15 años. Llevo aquí 46 años y toda mi vida pues la llevo pasada en este sitio de alimentación. Ahí más bien los puesto para vender el póster del Celta, el póster de la selección gallega, el reloj, mira, también parece el reloj de un barco. Y aquel, mira aquel letrero, pone escupir en el suelo. Yo cuando mucha gente decía, ¿y cómo se pone ahí para escupir en el suelo? No, es que aquí hay que escupir en las paredes, decía yo así de broma. Aquí eran estanterías de madera muy antiguas, con que eran los bordillos esos, que eran de las mismas estanterías, con los cajones del café que estaban aquí, la harina, el arroz, unos cajones grandes que se vaciaban ahí, estaban forrados en zinc. Y aquí en la puerta de la entrada era una puerta que pesaba muchísimo, porque era como un mostrador, pero con vitrina, para meter cosas, para que se vieran que tiene un cristal delante. Y se tiraba, venía por una rueda de hierro, unas rueditas que llevaba, por una rueda de hierro, se abría y se cerraba. Y aquí había las famosas aquellas máquinas de que se vendía aceite por litro, por cuarto litro. Había un depósito abajo y entonces se le daba a una manivela y tanto marcabas un, le dabas para un medio litro, para un litro, lo que quisieras, lo que te pidieran, y le daba, se llenaba aquello, vaciabas en la botella y así estaba. Había dos máquinas de esas y aún están los agujeros bajo la baldosa, aún siguen los agujeros de los depósitos, quedaron aquí debajo. En los años 60 o más o menos, había mucha gente, ¿no? Había mucha gente viviendo en las casas, estaban todas habilitadas. Y había, en los bajos de todos los edificios que había en la Herrería, todos eran bares. Aquí se vendía, en aquellos tiempos, una caja un camión de cerveza, de Skol, venía todas las tardes de aquí al barrio y lo vendía, pero todos los días. Venía, a veces tenía que venir dos veces. Pero era una época que se vendía mucho. Yo me acuerdo de aquellos tiempos, en los años 6 que hablábamos, cuando venían los barcos de la marina alemana, la inglesa, la francesa. Aquí este barrio por las noches había una gente que... Bueno, aquí era más que la calle del Príncipe. Para andar había que andar por los lados porque no cogías. Y para servirte en un bar tenías que ponerte en la puerta y levantar la mano un botellín, porque no cogías en los bares, o sea, estaban todos así. Dejaba mucho dinero en el barrio, pero también eran los folloneros, porque después se emborrachaban, llamaban cada follones y tenía que venir la policía de ellos, de los barcos, con las porras y todo, y los tenían que llevar a palos por ahí para abajo, hasta el barco, y los castigaban allí, porque aquello, a veces la policía y tal, había tiros y todo, ¿eh? Aquello parecía una película de vaqueros. Veinte años para acá, o 20 y algo, ya empezó la bajada. Empezaron a cerrar y no abrieron más. Y entonces, hoy en día, se está recuperando un poco el barrio. Están tirando las casas viejas, haciendo nuevas, y está el barrio quedando muy bonito. Pero claro, lo que está haciendo hoy el ayuntamiento y el consorcio, y arreglando el barrio, dejándolo muy bonito, si esto en vez de hacerlo ahora lo hubieran hecho hace 20 años, hace 20 años atrás, o 25 o tal, yo pienso que muchos negocios y mucha gente que vivía aquí aún estaría viviendo, los negocios estarían, cantidad de ellos aún abiertos, y seguiría el negocio para bien, para todos, pero lo dejaron hundir de todo de tal manera que no había por dónde cogerlo. Hasta ahora que tiraron con todo y hacer cosas nuevas. Yo qué sé, cómo decirte, que hay que esperar. Pasa que cuando venga el negocio, yo ya, si Dios quiere, estaré jubilado.